Que tengamos la bandera de Cuba allá atrás en el fondo, para nada es una casualidad. Hoy vamos a dibujar aquí en nuestro canal a mi país, vamos a dibujar a Cuba. Esto realmente va a ser un reto grandísimo, pero trataremos de hacerlo. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenido una vez más acá al canal. Yo soy Alexei Cuba, para el que no me conoce, soy cubano con residencia en Suiza. Hoy mi gente, como ya les dije, vamos a tratar de dibujar a Cuba. Quisiera saber cómo se puede ver mi país en un personaje. Quisiera saber cuál es la cara que tiene mi país. Don't stop now. Por supuesto, este dibujo va a ser desde mi punto de vista. Creo que todos los cubanos tenemos un punto diferente de vista de nuestro país. Hoy ustedes van a ver cómo va a ser la cara de Cuba dibujada por Estudio Taller. Antes de comenzar a dibujar, mi gente, quiero retarlos a todos ustedes que están viendo este video, a que dibujen su país. Quisiera saber cómo se puede ver Argentina, México, Colombia, España, Guatemala, Chile, Venezuela, en fin, todos los países. Quisiera saber cómo ustedes ven a su país. Esto realmente es muy divertido porque yo sé que todos tenemos puntos de vista diferentes, ¿ok? Y por esa razón quiero retarlos a ustedes a que hagan también este dibujo. Principalmente a ustedes, a todos los dibujantes acá, los que hacen contenido para YouTube. Creo que es un reto bastante interesante, así que Trada, Arganza, a ustedes que son los más pro en esto, quisiera saber cómo ustedes ven ahí a su tierra en un dibujo. Sin más nada que hablar, mi gente, nos vamos con el dibujo de hoy. Y aquí comenzamos ya con el dibujo, mi gente. Para mí es un poco difícil realmente dibujar a mi país porque sé que cada cubano tiene un punto diferente de vista de cómo es Cuba para cada uno, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que Cuba para mí es como una señora elegante que carga en su cabeza un mundo lleno de cultura y religión. Es un país bastante lindo, aunque ya se puede ver a simple vista que los años han dejado su huella. Creo que Cuba es uno de los pocos países que se ha detenido en el tiempo. Recorrer las calles de este país es como regresar 50 años en la historia de la humanidad. Esto, por supuesto, se los digo que es en cuanto a arquitectura, tecnología y mentalidad. Ustedes pueden imaginarse que en Cuba actualmente hay muchísimas personas que no tienen acceso a un correo, ¿no? Las personas están ahora conociendo lo que es el internet, así que ustedes pueden sacar más o menos cuenta de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Imagínense que YouTube existe hace no sé cuántos años ya, y hace aproximadamente un año que empezaron a salir los primeros youtubers dentro de la isla. Para hablar de mi país es un poco complicado porque yo sé que hay muchos cubanos que tenemos puntos de vista diferentes. Esto depende, por supuesto, de cómo tú hayas vivido en tu país. Por ejemplo, yo tuve que dejar la isla desde muy joven. Como yo, también hay miles y miles de cubanos que tuvieron que abandonar la isla por X o tal motivo. Y por supuesto, las personas que hemos emigrado tenemos un punto diferente a las personas que se han quedado en Cuba, ¿no? Es algo lógico. Vemos el país desde diferentes ángulos. Yo tengo con mi país muchos sentimientos encontrados. Por ejemplo, cuando estoy aquí en Suiza, extraño muchísimo mi tierra. Quiero estar allí con mi familia, con mi papá, con mi hermana. Quiero, por supuesto, compartir con mis amistades. Pero una vez que ya estoy allá en la isla, quiero regresar rápido acá a Suiza. No sé realmente qué es lo que me pasa cuando estoy allí, pero creo que tiene que ver más con la sociedad en sí. Mi problema con mi país no es político, por supuesto, yo no tengo nada que ver con la política directamente, ¿no? Pero sí creo que lo que más me duele es la misma sociedad, las mismas personas, ¿no? Y esta sería realmente la parte fea que tiene este país, ¿no? Cuando tú eres extranjero, cuando tú sales, ya tú dejas de ser cubano realmente. Tú pasas a ser un extranjero más. Tus colegas ya no te ven como aquel colega para compartir un trago, no te ven más como aquel colega que andaba contigo con los zapatos sucios, jodiendo, riéndose. Ahora te empiezan a ver ya con otra vista, te ven como el tipo que va a Cuba, que tiene dinero, el tipo que puede ayudarte a comprar unos zapatos, el tipo que viene con dinero y tiene que pagarlo todo. Pero vale, gente, eso lo hablo en otro video. Tengo realmente muchísimas ganas de hablar de ese tema porque yo sé que es un tema bastante pesado, principalmente para los cubanos. Ya luego trataré de hacerle un video de verdad dedicado solamente a este tema de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Vamos a hablar, gente, un poquito sobre el dibujo. Como ustedes ven aquí, el trabajo lo hice con un lápiz Carandash. Estos lápices que ustedes saben que son bastante, bastante buenos. En esta ocasión, para el trabajo, estoy utilizando el lápiz de color siena tostado. Con este color realmente me gusta dibujar muchísimo. Y también estoy utilizando el lápiz de color blanco para sacar las luces, como ustedes están viendo ahora aquí en pantalla. Por supuesto, para sacar luces lo más ideal es trabajar en un papel que sea de color. En este caso estamos trabajando con papel cartucho. Aquí comenzamos ya con la parte más creativa del trabajo, que sería la parte superior del dibujo. Yo le hice una especie de sombrero, un sombrero que realmente es una ciudad. Como les dije al principio del video, este país está lleno de religión y cultura, por eso le hice como especie de una catedral y algunas edificaciones antiguas. Aquí sí estuve pensándomelo muchísimo, pensé también hacerle una especie de paisaje en este sombrero, porque Cuba también está lleno de paisajes lindísimos. Pero como ya la señora que había hecho abajo tenía un toque colonial, también quise entonces representar la arquitectura esta colonial que identifica muchísimo mi país. También van a ver luego ahí en el fondo como le hago un par de palmas reales. Estas palmas que también representan muchísimo a Cuba, creo que también es un símbolo patrio de mi país. Ya una vez tenía todo bien planteado, todo ya casi terminado, lo que hice fue empezar a corregir algunos detallitos del retrato abajo, también de la manta esta que tenía la señora, también comencé a hacer algunos detalles más en arquitectura. Estos son simplemente retoques finales ya para emparejar un poco el claroscuro, para dar más contraste y así de esta forma buscarle un mejor acabado al trabajo. Y así fue quedando el trabajo, mi gente. Yo estoy muy muy contento con el resultado. Como ya les dije, este es mi punto de vista, así es como yo veo a mi país. Quizás este tema que hablamos anteriormente cuando estaba haciendo el dibujo puedo hablarlo en un tema separado. Quisiera de verdad hablar un poco más sobre Cuba, quisiera que ustedes supieran cuál es el punto de vista de un cubano cuando sale de la tierra, así que esto lo estaremos conversando más adelante. Como ya les dije, todos están invitados a hacer este reto. Si haces este dibujo y luego lo subes por Instagram, quisiera que pusieras este hashtag para así poder ver tu trabajo, o si quieres etiquetarme, por aquí te dejo mi Instagram y así lo veo más rápido. Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos, gente. Recuerda que estamos subiendo videos casi todos los días, así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada de Estudio Taller. Recuerda también activar la dichosa campanita esta para que YouTube te avise cuando subimos videos. Regálame un like si te gustó el video, es la única manera de yo saber si te gusta el contenido que hago, es totalmente gratis. Recuerda también, vive con arte, que es la mejor manera de vivir, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao, chao. Porque yo soy cubano y sigo siendo cubano. De aquí salió todo aquello. El youtuber y todo eso. Todo eso es él.